Connection, Crazy Dance Show by Xavi BCN and Fernando DC. Bueno, amigos, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¡Dale! Bueno, amigos, como siempre, deciros que es un auténtico placer estar otro jueves más con todos y cada uno de vosotros aquí en la Marina Digital, en este 102.5 de la FM. Bueno, amigos, y solo deciros muy buenas noches. Bueno, amigos, y preparados porque hoy tenemos un programa cargadito de novedades y de emociones. Parigoladas, tonterías. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Oye, es un grave problema tener una foto del container, de un container, en el grupo de Facebook y que tenga 20 me gustas. Para que veas, problemático. Eso quiere decir que a la gente le gusta la mierda que hacemos. Ay, que no. Bueno, mierda se puede decir, ¿no? La caquita va, dedicamos de caquita. Bueno, amigos, quiero decir que hoy tenemos un tema muy especial. Que el señor Hidrois nos va a decir cómo se llama. ¿Cómo se llama? Joanite, que es lo mismo que... No lo ha dicho bien ni una vez. Es decir, Joana Hite. ¿Cómo? Joana. Eso lo decía los nazis. Hi-hi. ¿Cómo está la vida, eh? Bueno, amigos, y ante todo, dar las gracias a todos aquellos que nos escucháis a través de la Marina Digital, ese 102.5 de la FM, a los amigos de maquineros.com, ese foro tan de moda, a mezcamáquina.net, a radiolocosporcacao.com, t-radio.com, radioborn.es, hard-nation.mx.dl y a los amigos de hardsounddj.webly.com. ¡Grandes! O como no, a todos aquellos que nos escucháis a través de nuestra app. Y también dar un abrazo y dar las gracias a todos aquellos que estáis interactuando en el grupo de Facebook BCN Connection by Chai BCN y Fernando DC. El Juanay. Juanay, yo quiero escuchar el Juanay, El Juanay, ay, ven aquí. Nos esperamos un poquito a poner el Juanay. Sí, sí, un poquito de intriga. Exclusiva. ¿Podemos poner un trocito del principio? Siempre que digo eso, acabamos poniendo un debate. No. Un poquito de magia, ¿no? Un trocito. Así conseguiremos ser exclulíderes, ¿eh? Exclulíderes. ¿Cómo? Exclulíderes. ¿Qué me estás con...? Excrucontainer. ¿Puedo? Excrucontainer. Vamos a poner un trocito. Atrás, a ver. Amigos, esto es DJ Royce. You and I. Tú y yo. Amigos, you and I, tú y yo, dando zapatillas aquí en BCN Coletio. ¿Qué pasó aquí? Tenemos al timbalé de Albru, que está más mosqueado que un pavo en Navidad. Bueno, amigos, ya hasta aquí podemos leer. Ahora vale, sí que, ¿eh? Vale, sí. Hoy lo hemos hecho correcto, ¿eh? Hola, sí. Es que así es la gracia, claro, que dar un poquito de ganitas. ¿Tú te has dado cuenta igual que yo, verdad, Fernando? Sí, me he dado cuenta. Y yo que no lo he escuchado, pues tengo más ganas de oírlo y así... Así me quedo escuchando vuestro programa. Ah, no, que esto también es algo yo. Que también es tuyo, madre foca. Ya te pillaré, ya te pillaré. ¡Ñi! We'll be right back.
Bueno, amigos, buenas noches a todos. Hay que bajarle el micro a Hydroids porque da palmas y parece que estamos, sí, en la feria de abril, ¿sabes? Me encanta. Amigos, un temazo con mayúsculas. Made in Fernando F. Aquí tenemos a DJ Prados, que ha subido una foto en la mar de chula con las manzanitas. ¡Manzaneros, manzaneros! ¡Manzaneros! Amigos, cuidadín con esto. Se llama Get Down, de manos de Remain. Uno de los que sin lugar a dudas va a ser un auténtico número uno en nuestras rectas finales. Un tema de los grandes, lo mires como lo mires. Get down. Amigos, buenas noches. Cuidadín, cuidadín con esto, amigos. La semana pasada dijeron que nos pasamos con el Madrid. Sí. Igualmente nos reímos del Barça, del Español, de quien haga falta. De quien haga falta, exacto. No, del Español, 4 le metimos. Oh, anda, toma castaña. Lo que pasa es que tengo un chiste que nos ha enviado el señor José de Dynasty Tattoo. Bueno. No lo había desde Alemania. Dice, Canal Plus, dígame. Dice, hola, soy Carlo Ancelotti. Dice, ¿en qué puedo ayudarle, señor Carleto? Dice, llamaba porque quería hacer una reclamación. Dice, ¿me puede decir el motivo? Dice, ustedes me dijeron que si contrataba a Canal Plus me regalaba la Liga y la Champions. No ha sido así. Es que me desorino. No vea cómo está la lista hoy, ¿no? ¿Cómo está el grupo? Poquito, vamos a parar un poquito, ¿vale? Porque tengo la muñeca ya. Es una alegría ver escribir tanto al Fernando. Fernando tiene un problema. No escribí así desde que me hacían copiar en el colegio. Fernando tiene la muñeca descoyuntada, tiene codo de tenista, tiene mano de pelotar y solo de escribir la gente que está dentro del grupo interactuando. Bueno, amigos, recordar que todos aquellos que estáis interactuando en el grupo de Facebook BCN Connection by Chai BCN y Fernando DC, entráis en la lista, esta lista al cual, en la cual saludamos a todo el mundo. Entraréis en la tonta, yo creo. Al final del programa. ¿Cómo? Entrará en la tonta, no en la lista. Como diría el señor Ferry, LOL. ¿Sabes? Super LOL. No, cuando hace un chiste así malo, que yo soy de hacer bastantes chistes malos, Ferry en vez de reírse hace LOL. Para no alargarlo, ¿no? Yo cada vez que oigo un LOL es como una bofetada, ¿sabes? Me siento como que me han dado una patada en la boca del estómago. Oye, ¿podemos poner el DJ Hydroids? ¿Cómo se llama Hydroids?
Ay, vaya, ya me había. A Mayay. Ay, Joan Aray, no. Joan Hay. Joan Hay. A este ritmo ¿cómo te es? Digo en árabe, ¿eh? No, no, ¿cómo es? ¿Cómo es? Va, venga, va. Joan Aray. No. No. Flying Free. Ah, no, era. Joan Aray. ¡Juana! Dice, ¡Jai, Juana! ¡Más que en Juana! No, va. You... Es que teníamos que haber puesto el nombre en español, ¿sabes? Yo y tú. Tú y yo. ¡Oh, qué oh, bonito! Es muy bonito, pero en inglés se estropea, ¿eh? Al menos con mi inglés andaluz, ¿sabes? Tú y yo detrás de una maceta, lo que voy a hacer es tocarte las... ¡Chico, bom! ¡Ah, guau, guau! ¡Ah, buenísimo! ¡Guau, Fantástico, yes. Wow, miau, yes. Dice miau, miau. Fantástica, Pantoja. Hey, yeah. No, play DJ. ¿Qué me estás contando, eh? ¿Qué me estás contando? Chico, wow. Yes. Bueno, amigos, deciros que hoy tenemos una gran selección de temas para escucharlos. Y hay una base que tendremos que poner a las 10, ¿no, Fernando? Ah, vale. Sí, claro, sí. Es para poneros a gusto. Sí. ¿Se llama Pino López o...? ¿Cómo? Bad Habits. Sí, es ese. Se llama Pino López. ¿Sí? Pino López, Miss VK. Los de la Tiner caduca, ya veréis. Oye, ¿por qué está tan enfadado esto? Porque mola, mola mucho. Mola mucho. Es enfadado, pero de molar, ¿eh? Enfadado de molar. Bueno, vamos a poner ya el tema de Hydroids que se llama... ¿Cómo se llama? Atrás, ¿cómo era? No, atrás no se llama. Yo había dicho, digo, hoy Hydroids estará más tranquilito porque hemos tenido un día bastante duro. Hostia, sí, ¿eh? Ha sido un día completo, completo, pero... A ver, que la Juani te ayuda, a ver, es que tu mujer te ayuda, tu sí, mujer te ayuda. Espera, Juani, espera, Juani, sí, venga. Juani, eso, venga, eso, va. Aporta, aporta. Aporta, acércate al micro, acércate al micro, Juani. Unite. No. United Kingdom. No. Es que, claro, hacerlo con tu pronunciación da un chavino. We are the world, United the Green. Manchester United. Manchester United. Es you and I. You and I. ¿Ves lo que te decía yo a lo tartaja? Claro. ¡Buenísimo! Oye, ¿por qué suena tan fuerte esto? Esto está que lo revienta todo, ¿eh? Yo lo escucho como del rollo... Si estuviera al lado del altavoz de la feria, ¿sabes? Ahí como aguanta. Festival acá. Venga, amigos, aquí tenemos este DJ Droid, You and I, el cual dentro de muy, muy, muy poquito tendréis disponibles en www.bcnmusicshop.com. No os dejéis engañar, ¿eh? Que esto, aunque empiece así de cañerete, es muy, muy, muy bonito. Romántico. ¡Sí! Dice Cristiano Ronaldo que sí. Que sí. Si lo dice él. We'll be right back.
Bueno, y desde aquí saludaremos al señor Cristian Barbecho, que no se puede conectar hoy. Like light in the sun now. Cuidadín amigos, cuidadín. Like space and time growing into one. ¡Adiós, cuidadín! ¡Vamos al lío! Desde aquí saludar a la señorita Brisa, al señor Nacho y como no, a Ron. Cuidadín amigos, cuidadín. Mira qué bonito es esto. De la marinera. Cuidado que viene el tren. Venga amigos, a divertirse, a divertirse. Tranquilo que no hace pirula, ¿eh? Se puede mezclar. Venga amigos, ahora sí, al lío, al lío, al lío, al lío. No veas cómo suena, ¿eh? De la marinera. ¡Atrás! ¡Exclusiva, exclusiva! ¡Cuélgame el cartel, cuélgame el cartel! Exclusiva. Exclulíderes. Con esto somos exclulíderes. O lideresivas. Qué bien me lo he pasado contigo. Qué bien me lo he pasado, Xavi. Solo Dios sabe lo bien que me lo he pasado. Bueno, Dios y tú. Y Darth Vader, ¿eh? Y el del Vader también. Y Darth Vader también, que lo sabe todo, ¿eh? Lo que pasa es que el final es comercialito, por eso. Ah, sí, el mejor el final. Es cuando empieza a entrar el Anthrax y, ¿sabes? Viene un tío con Anthrax en la mano, un polvito y te lo tira a la jeta. Vamos allá. Venga. ¡Grande! ¡Olé! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Olé! Yo no. No, yo paso. Ya te veo. Ya te pillaré.
Bueno, este no quería ponerlo todavía. En vez de sí. No, Genaro, no, toca ahora, Genaro. No, atrás. No, lo que pasa, me estoy liando lo que viene siendo con los jingles. O sea, estoy más liado que la pata en romano, ¿no sabes? Fall in love with music, fall in love with dance. Fall in love with anything that makes you want romance. Make a little sector on the way that you go. Just think that El Infiltrado Antiguo. ¿Has visto cómo lo traigo a mi terreno? El Infiltrado Antiguo. ¡Que no es antiguo, es una broma! La has pillado, ¿eh? ¡La has pillado, la has Mejor que no lo cante Droid, porque si no, le cambia el título al tema, ¿sabes? Tiene un inglés tan potente, que es cambiar de cambiar la tipografía de las letras de la portada y todo. Le cambia la fuente, ¿sabes? Dice, ahora es gótica. Arial, negrita. Gótica otra vez. Y gótica no quiere decir que sea... De aquello está negro con la uña pintada de negro. Es una fuente. No de agua, ¿eh? Te la has pillado, sí, ¿eh? Sí, ha habido que dar explicaciones, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Aquí faltaría unos grillitos, ¿sí? Tenemos que tirar un cable y enchufar tu tablet. Hombre, algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer porque esto no puede ser, ¿eh? Estamos en un momento que te quitaba hasta el IVA. Sí. Incluso sí. Qué bueno. El irresplandece dice motherfucker to mazo. Motherfucker to mazo. Jordi, ¿tú puedes decir malafaca? Malafaca. Motherfucker. 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 Hombre, ahí ha estado. ¿Cómo se llamaba el de las clases de inglés? El muñequito aquel que... I am Muzzy. Oh, I am Muzzy. ¿Quién se acuerda del I am Muzzy? What time is it? It's 5 o'clock. It's time for take a tea. ¡Hostia, qué grande! Ese también lo pasaría mal en una convención de velcro, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? Si iría enganchado. Está más enganchado, ¿eh? ¿Eh? ¿Está más enganchado? ¿Está más enganchado que Maradona? Hostia, que se nos acaba el tema. Muy bonito el tema, por cierto, ¿eh? Más es actual, es un remix muy chulo, me gusta. Muy fresco. Me guste mucho, ¿eh? Amigos, esto se llama Overdrive Ride the Night. Con el nombre cortaico ahí, Piratica del Caribe, Piratica del UK here. Ah, mira, y el que estaba buscando como un madre foca es el primero que tengo en la lista, ¿sabes? ¡Grande! ¡Lol! Me parece que lo he hecho muy mal diciendo eso, ¿sabes? Ahora va a haber más de un LOL. LOL. ¡Maldito Ferry! También tenemos el tema nuevo del señor Ferry, acá Acid. Lo que pasa que me parece que es para la semana que viene.
exclusiva. Próxima exclusiva. Estás escuchando BCN Connection. Falta la base ya. Oye, ¿cuál de ellas? Porque le quedan bien. Unas cuantas, ¿no? Sí. Hombre, la que sale en el recopilatorio. Esto es divertido. Esto es divertido. La del mazo, tío. Hombre, buah, ya ves. Yo ahora tengo una disyuntiva. Vale, tengo un sí, pequeño. Ves al oculista. Ah, no. No, gracias. No, no, es que el ojo que me estáis irritando no me lo puede curar el oculista. Porque me estáis dando por donde no toca el sol, ¿eh? A ver, el problema que tengo es que aquí hay cuatro relojes y cada reloj marca una hora diferente. Bueno, estás como en la bolsa. Tú quédate con el que vaya más atrasado, que eso quiere decir que dura más el programa. ¡Atrás! 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 Las 5:15, pues no queda nada para acabar. Estás escuchando BCN Connection. Este tema tiene hostias para todos, ¿eh? Remix uno ris. Es que mira, un reloj dice que son las 21:57 y 40. Otro me dice que son las 21:57 y 20. Ese es el bueno, ¿eh? Y el otro me dice 21:57, ya está. No, el segundo es el bueno. El segundo es el bueno, es el que te... Lo confirmamos, por favor. Y si no, desmiéntemelo. Mírame, mírame bien. Desmiéntemelo. Desmiéntemelo. Miéntemelo. Miente. Ya lo dije yo. Es que, claro... El reloj que marca los pitidos, ¿vale? Sí. Es el que dice 21:58 y 07. El mío, el que he traído de casa, mi portátil, es el que dice 21:57 y 55. ¿Qué hazo yo ahora? Pues coger el reloj de arena, como toda la vida, ya está. Ahora como tampoco, que hacemos un reloj de sol y lo tapamos para que no se moje. No, pero a ver, el reloj de arena más efectivo que eso no hay nada. Eso es efectividad 100%. El reloj de arena. ¿Qué me estás contando? Y si no te acuerdas de darle la vuelta, ¿qué pasa? Se acabó el tiempo ya. Dice, entonces tenemos un programa infinito, ¿eh? Multiplicado por dos. Bueno, porque tendríamos un problema, porque entonces llegaría el señor Artiga y diría, hola muchachos, ¿qué estáis haciendo aquí todavía? Si ya tenéis que tocar el 2. No el 1 ni el 3, no, sino el 2. Y hoy lo que tendremos que hacer es adelantar un poquito la sección que me estás con Tainer. Yo en vez de esperarnos hasta el último cuarto de hora, yo le dispararía directamente a las 10:15, en lo que viene siendo el epicentro del programa. ¡Move! ¿Te parece bien? ¡Sí! ¿Lo tienes todo listo y preparado? ¡Sí! Para el que sí, me estás con Tainer. ¡Que me cago en Tainer! ¡Sí! Pero tener todo listo y preparado la sección esta es complicado. Sí. Pero bueno, hoy aprenderemos algo. Algo aprendemos, ¿no? Siempre algo aprendemos. Bueno, amigos, y vamos a ir directamente con uno de los consejitos comerciales de todos aquellos que hacen posible que sigamos aquí en antena. ¡Nuestros patrocinadores! ¿Quieres servicio tuyo? Yo no, yo sí, yo también. Que a veces... ¿Ves? Ahora va a sonar la que pita. ¡Pip! ¡No, no ha pitado! ¡No! ¡Atrás! Es que ya ni pita, pues venga, no vamos a echarle ni caso. Oye, ¿conoces algún sitio para ir a ver el partido? ¿El partido? Sí, desde luego. Sé un sitio. Frankfurt Pato 1.
Todo tipo de frankfurts, hamburguesas, bocadillos, tapas, una gran selección de cervezas de importación y todo aquello que te pueda apetecer mientras ves el partido de tu equipo favorito, ahí lo tendrás. Frankfurt Pato 1, Francisco Moragas número 27, Hospitalet del Llobregat. Y no te vayas sin probar sus pizzas. Campesina 4 quesos, jamón, perol, mexicana 4 estaciones, alpina o margarita. Margarita. Al restaurante Pato 1 podrás desayunar, almorzar, comer o cenar como en casa. Tenemos que hacer un almuerzo en el Pato, ¿eh, Fernando? Una carta con una gran selección de carnes y pescados junto a un trato inmejorable y ambiente familiar. Unos callitos de esos por la mañana en el Pato. Además, de lunes a viernes a mediodía, menú a precio de risa. Bar Restaurante Pato 1, calle Francisco Moragas 50, Hospitalet del Llobregat. ¿Dónde vivo yo? ¿Quieres tener a tu alcance los números 1 de BCN Connection? ¡Sí! Entra ya en www.bcnmusicshop.com y tendrás un sinfín de números 1 a un solo clic. ¡Gracias! Tienda oficial de BCN Records y Xavi BCN. ¡Sí, sí! ¿Quieres ponerte parquet? ¡Doy fe! ¡No busques más! Barcelona Parquet te lo pone muy fácil. Ellos estudian los detalles de luminosidad, color, diseño, espacio y uso para así poder ayudarte a escoger el material adecuado para tu pavimento. Especialistas en todo tipo de parquets, ya sean de madera natural, laminados, parquets de exteriores y un largo etcétera de posibilidades a tu alcance. No lo dudes ni un segundo y llama al 935392213 o entra en www.barcelona-parquet.com y lo tendrás todo a tu alcance. Esto sí es un todo incluido. En el Centro de Peluquería y Estética Yolanda Díaz encontrarás todo tipo de cortes, peinados, recogidos, modelados, tintes, más. Oye, tenemos que ir a hacernos y un largo etcétera de servicios a tu alcance. Peluquería y Estética Yolanda Díaz. Y que no te tomen el pelo. Avenida Guiera, número 10, local 5, Cerdañola del Vallès. Avenida Guiera, local 10, en Cerdañola del Vallès. Tenemos que ir a que nos haga la locura esa. Ahí estaremos, ahí estaremos, Fernando, por supuestísimo. ya puedes ir dejando del pelo de la perilla larga, sí. Hulk Hogan. Ya lo tengo. Hombre, largo, eso largo, que tiene, no, falta es, un poco más, ¿eh? Te falta medio metro, cuñado. Atrás. No forcéis, ¿eh? Estaremos ahí. Que luego se me quedan aquí los... Para dar nuestro pelo y nuestra fe. ¿Cómo? La fe de ello. Daremos nuestro pelo. A la ciencia. A la ciencia. Dicen que haciendo el test de drogas en el pelo... Sí. Dura mucho más tiempo. O sea, se acumulan. Sí. Las drogas mucho más tiempo en el pelo. Pues yo lo peto, ¿eh? Atrás. Ahora entiendo por qué muchos DJs se afeitan la cabeza. Es broma. Bueno, amigos, y ya tenemos el reloj bueno, lo tenemos. No lo ha puesto Fraki. Pues ahí va el tema. Vamos. Para el concurso de hoy, ¿qué tenemos que hacer? A ver, foto. Una foto en el grupo de Facebook BCN Connection, Bachay BCN y Fernando EC. Con una poma. Dices tú, lo de un reloj. Digo, por ahí va el tema. Y dice, vale, con una poma. ¡Oh! Ah, vale, he patinado. He patinado, perdona. No, tranquilo. Perdóname, he patinado. No ha sido un patinazo, ha sido un suicidio. Locura absoluta. He conectado la metralleta. Vais a morir todos, bellacos. ¿Tú te acuerdas en Depredador, la primera película, ¿sabes? Cuando el negro se mosquea y empieza a tirarle con la metralleta. Hombre, ahí estaba Hydroix haciendo el efecto sonoro. ¡Atrapamos con una silba! Es el momento de desestrés total, ¿eh? Ese momento de la película. Yo cuando la veo, tiro para atrás. Mira, sí, One more time, ¿no? Y lo vuelvo a poner. ¡Qué desenfreno, madre mía! Qué lo locura. Peor que no me pagaron, ¿sabes? No te pegaron. Deciros, ¡para ya! Que estamos marcando una silba. Estaban enfadados ese día. Bueno, amigos, oye, vamos a hacer lo del concurso, ¿no? Venga, vamos, va, a, sí. Todos aquellos que queráis entrar en el concurso de hoy, jueves 21 de mayo de 2015, lo único que tenéis que hacer es colgar una foto lo más divertida que encontréis de un reloj. ¿De un reloj? O de algo marcando la hora. Venga, va. Hecho. Como es el fallo que tenemos aquí hoy, la hora, pues, vale. Y es que me ha venido a la memoria. Sí.
¿vale? Un reloj que marcaba la hora de la cerveza. Bueno, es, o sea, unas fotos muy divertidas que vi de eso. Yo creo que habrá mucho material. Esa sobre... que no la suban, que no gana, seguro. ¿Por qué? Porque me hizo gracia a mí. Gracias. Gracias. No, gracias. Bueno, amigos, ya ha sido un placer estar durante... durante estos 4 años en BCN Connection. Hasta aquí la andadura de BCN Connection. Fernando, que se acueste. Pírate. Venga, castigado. De cara a la pared. Ahora que se ha ido. No veas cómo se tira el Fernando, ¿eh? Sí. Que cada vez... Espérate que lo llamo y le voy a decir que se dé unas 500 vueltas al campo la báscula. Y que luego se pese la báscula. ¡La pilla! ¡La ¡Me pilla uno! Es que sí que la pilla metralleta. Hidroix el metralleta. ¿Pero tú a quién vas a pillar? Anda. No pillas ni un resfriado. Mira aquí, Fernando, entra, por favor. Ay, no estaba escuchando desde fuera. No, no, si no estábamos hablando de ti, si no. Te echábamos de menos, estamos diciendo, hostia, el Fernando, buen tío, es que nunca se... Le voy a decir, no, que no haga nada, que no vale, se canse, vale, que no vale, se canse. Vale, que guarde las energías para el gimnasio. Ay. Ya van 2 programas que me tengo que ir al final ya. Hombre. Micharán por la ventana, menos mal que reja. El programa pasado os llevasteis una buena curra, ¿no? El metralleta. Pilla él solo, pilla él. Yo no quiero pillar hoy, ¿eh? Pega el Fernando. Mira, no, a mí no, por favor. Cuando pego una bofetada de fallo es... ¡Uy! ¡Uy, casi! Me he escapado, cuidado, Una, dos y tres. ¡Los huevos! ¡Uy, se ha agachado el maldito! Pero porque todas me dan a ver. Tranquilo. Vamos a poner una base que tiene un mensaje muy especial. Yo creo que es algo más que bonito. Que da a entender la enfermedad que tenemos los maquineros en nuestra mente. El infiltrado loco. El infiltrado loco. Loco de atar. El infiltrado loco de atar. Huele peste, ¿eh? Amigos, cuidadín con esto. Esto se llama Bad Habits. Para poneros a gusto. ¡Madre mía! Esto es muy loco, ¿eh? ¿Por qué? ¡Madre mía! Very crazy, ¿eh? Si os drogáis, ¿pero qué locura es esta, Fernando? No la había escuchado tan fuerte yo ahí, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¡What! ¡Se ha apoderado la locura! ¡Si os drogáis! ¿Pero esto qué es? Me encanta, no sé, pero me está poniendo a color, ¿eh? Escúchame, te digo una cosa. Pinchadito esto, le bajas un poquito de grave y queda muy guapo con alguna melodía, ¿eh? A ver. Esto es de locos, Es porque estáis a disgusto. Os colocáis
Oscar. Esto te digo yo, a las 5 de la mañana en una discoteca bailan hasta los cubatas, nene. Yo te digo. Baila hasta el extintor, ¿no? Yo no sabía que Extremoduro se había hecho maquinero, ¿sabes? Parecía ahí el extremo. Digo, ¿qué haces, tío? Robert, ¿qué haces? Vamos de un extremo a otro. El infiltrado locura. Me encanta. El infiltrado loco, ¿eh? Sí, pero, sí. Pero bueno, mola. Sí, tiene un rollo cogollo ahí. Más un guapo, rollo ¿verdad? Cogollo. Ay, un rollo que le sigue, ¿sabes? Brutal. Es que todo viene por lo mismo, te has dado cuenta, ¿no? Rollo cogollo, ¿sabes? Pero qué mente enferma hace esto. O sea, es muy gracioso, ¿eh? Pero que dice, hostia, voy a hacer un tema que diga, sí, claro, os drogáis. Ahora que lo tenemos, mola, pero claro, ¿quién hace esto? Ahí quería llegar ¿Qué yo. ¿Qué tipo de vacuna al año se introduce? Ninguna buena. Para poder realizar ninguna. Esto. Ninguna bueno, buena. Eso es ser natural como uno mismo. Ya está. Ninguna claro. De farmacia. Ninguna vitamina de farmacia. Ole, qué chulas las fotos de relojes que están subiendo la gente al grupo. La manzana me ha encantado a mí, me ha llegado al corazón. Digo, joder, si es que hay siempre manzaneros, buenas personas que están ahí siempre. La de la manzana mola. Es total. Bueno, amigos, ya sabéis, si queréis entrar en el concurso del premio de hoy, este premio sorpresa que tenemos aquí. Que es un premiazo. Señores de la humanidad, sin colocaros, sin drogaros, sin beber alcohol es muy difícil e imposible creer, pero soy Jesucristo. ¡Aguanta! ¡Vale! ¡Qué poeta! ¡Bravo! Poeta la bragueta. Próximo número 100 del programa. Menos cero. Ahora ya sé por qué las iglesias estaban hostias, ¿sabes? Volvemos a la tierra. Bueno, y le damos un poquito de tiempo al señor Fernando de C para que se vaya preparando para el ¿Qué me estás container de hoy? Venga. Y ya sabéis, amigos, si queréis entrar en el concurso de este premio tan cojonudo que tenemos el día de hoy, simplemente tenéis que buscar una foto graciosa, una foto curiosa de un reloj o de algo que marque la hora. Y tenéis que ir al grupo de Facebook BCN Conexión, Bachai BCN y Fernando de C y colgarla ahí. Y automáticamente entraráis en el concurso. Así de fácil, así de barato y así de sencillo es llevarse el premio de hoy. Oye, tengo miedo a Juani, ¿eh? Porque tiene la cámara. Que la carga el diablo. Me siento como gran hermano. ¿Sabes? ¿Cómo? Acércate. Está todo grabado. Está todo grabado. Mira, ves, luego, mira, a ver. Pero los vídeos luego solo. Hay quien dice temas. Algo, ¿eh? Luego dices algo y ya te pillaré, ¿eh? Ya te pillaré, muchachota. Ya te pillaré ya con el vídeo, ¿eh? Gracias. A Juan y de la CIA. El señor Ángel Guerra dice en el grupo de Facebook, es la voz de Discontrol, se parece al menos. Hombre, Discontrol descontrolaba. Pero no creo que haya dicho que es Jesucristo, ¿no? No creo. Él hubiera dicho que es Dios. No es broma. No creo que él haya llegado a decir soy Jesucristo. Aunque molaría un montón, ¿eh? Much more than make believe. Si os drogáis, dice. Can't control the way my heartbeat accelerates.
Yo no entiendo nada. ¿Qué? Que la Juani, que quiere participar. Sí, enviando la foto. Y te ha utilizado a ti de imagen. ¡No vale, tramposa! Eso. Castigado de cara a la pared. ¡Tramposa! La Mara Gambapari. Estás escuchando BCN Connection. Bueno, amigos, y antes de ir directamente al que me estás, container, vamos a complacer una petición del señor Jordi OM. Nos ha pedido desde el grupo de Facebook, el We Are One. Supongo que será esta. We Are One. Es que este es el We Are One. Temazo. A lo mejor quería decir el We Are Young. Hostia. ¿Por qué tengo un semáforo en la frente, en la foto? Lo que pasa es que no es ni rojo ni verde. Es dos dudosos. Tu cámara tiene dos flashes. ¡Qué fuerte! ¿Por qué tengo? Te han hecho dos kamehame. Oye, ¿por qué siempre me pasa? El otro día también parecía que estaba tirando un kamehame. Quizás es porque hay un espejo delante, a lo mejor. Sí, posiblemente. O sea, un espejo, perdón, un cristal. Cuidado, un atrás, espejo, cuidado. Dice. Espejo era lo de espejito, espejito. Bueno, decirles al señor Jordi M y al señor Miguelón que todavía tengo guardados sus recopilatorios, ¿eh? ¡Qué buena! Y al señor Fraki también. Tienen una hora exacta para venirlos a buscar, si no los vendo. Es una broma. Oye, qué fotos más chulas de relojes que está subiendo la gente al grupo de Facebook, ¿eh? Amigos, aquí tenemos este Chai BCN, We Are One. Uno de los temas incluidos en mi primer álbum. We are one. Cómo mola, ¿eh? Me mucho. Encanta. Tiene un rollo. Uah. Se la han vendido y cuarto. We are one. ¡Ay, qué bonito es esto, amigos! Ay. Esto es más romántico que el día de San Valentín. ¡Vamos ahí! We are one. Era cañerete, ¿eh? Por eso. Vaya bombo tiene esto, ¿eh? Dedicada al señor Jordi, que es muy, 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 muy grande. We are one,
Tremendo, tremendo, Dios. Gracias. Mío. Grande. El clásico de la semana, sí, señor. Sí, ¿no? ¿Cuánto sí, el clásico de la semana. Es un clasicazo. ¿Es de Tendencia MR esto o es posterior? Lo puedo mirar. Lo puedo mirar. ¿Qué cañito le pones tú? Pues... 2009. Hombre, quizá te has pasado. 2010. 12, ¿no? 2011, 2012. A ver, es la referencia. 2017. No ha salido aún. Es de... Agáchate la que te la mueve. ¿Tú qué año has dicho? Frenando. Frenando. Frenador. Frenador, ¿eh? ¿Tú qué año has dicho, Fernando? Frénate, Fernando, ¿eh? Del 2019. No, 9. 2009. ¿Tú? Yo he hecho 2011. ¡Uy, por una! ¡2012! ¡2012! Casi. Hostia, nos parece remember todo ya, tío. Sí, y realmente solo tiene 3 años. Bueno, quizá un pelín más. Es espeluznante. ¿Sabes? Porque hasta que acabé todo el álbum, quizá pasó unos cuantos meses. Es del... El We Are One es... ¿Dónde estás, ángel de amor? Que en esta apartada brilla, donde más pura la luna brilla. ¡Qué bonito poema, tú! Es del 28 del 1 de 2012. Esto es el máster. O sea, a lo mejor es 2011. El tema está. ¡Adiviné! ¿Sí o no? Estás llevando a Elefante, campeón. Gracias. Se puede congelar, ¿no? Hombre, puedes hacer lo que te dé la gana, compañero. Bueno, amigos, y vamos a ir directamente a una de las secciones que tenía muchas ganas. De empezar de Qatar. De Qatar, ¿eh? Qatar, como la camiseta del Barça. Lo estabas pensando ya. Qatar Airwaves, ¿no? Me acaba de joder el chiste. ¡Atrás! No, pero está bien, Fernando. Igualmente, aunque me machaquen los chistes, el cariño que tengo por ti es tan grande. Es tan grande, tan bonito. Bueno, lo que necesitas es amor. Lo que es puente. Bueno, vamos a ir directamente al... ¿Qué me estás contando? Amigos, vamos directamente al... ¿Qué me estás contando? Bueno, amigos, ¿en el qué me estás container de hoy? ¿Qué tenemos, Fernando? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué vamos tenemos? A repasar un poquito el diccionario. ¿Repasa un poquito el diccionario? Vamos a repasar un poquito el empieza diccionario. Empieza por D y acaba en O. Ya está, repasado. Hablamos del español, se habla en más de 30 países, tiene más de 528 millones de hablantes. Muy bien. No es poco, y cuenta con cerca de 88.000 palabras. Ah, mira, hay algunos que solo usan 10 y les... Sí, sí. ¿Te has dado cuenta? Hay mucho de... ¿Me entiendes? Ya te pillaré. Bueno, y de esas 80.000, yo creo que hay mucha gente que también que escribe mal 85.000. Eso sí. Soy yo, entro en ese cupo. Bueno, os traemos algunas palabras que quizás habréis escuchado alguna vez, pero ciertamente no sabéis lo que significa al completo. Vamos a dar la primera, va. Un detalle a curioso. Ver. Venga. Vamos allá. Abuado. ¿A cómo? Abuado. ¿Abuado es un abogado mal dicho? ¿O? A-B-U-H-A-D-O. Abuado. Abuado. Hombre, porque que tiene como gesto de búho, ¿no? Como abuado, que es una lleva similitud a un búho. Bueno, va a ser que no, ¿eh? ¿No? No. Pero es que tiene cara de camello. No. El término abuado se utiliza para referirse a lo hinchado o abotagado. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿no crees que Falete está un poco más abuado que la última vez? ¡Hombre! Lo entendemos, ¿no? Lo entendemos, ¿no? ¡Hombre! Sí. Entendemos la palabra, ¿no? Se cargó Fukushima. Bueno, perdón. Me he pasado. Nos pasamos de la raya, ¿eh? Me he pasado. Bueno, vamos con la segunda palabra. Barbián. Falete también. ¿Cómo has dicho? Barbián. Barbián. Yo tengo un disco que se llama Barbarian. Barbarian. ¿Te has dado cuenta o no? Fíjate, me veo con Mickey Moving Jump. Bueno, este vocablo, más propio de una barbería o de un estilo de barba, se utiliza para referirnos a alguien como desenvuelto, gallardo, de carácter jovial, todo un piropo, sin duda. Ojo, ¿eh? ¿Ah? Ponemos un ejemplo, Kiko Rivera es un joven apuesto y barbián. ¡Que te pires, anda! ¡Tan tiro ahí! Sin ironía, ¿no? Eso va sin ironía, sin tirantez. Pero bueno, lo hemos entendido, ¿no? Sí, sí. Barbián, apuesto. Madre de Dios. Bueno, ahora viene la palabrita mágica. Aiga. ¿Aiga? Aiga. 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 Aiga, eso es agua en catalán. Bueno, que no haya, ¿eh? Aiga. Aiga. Aiga, y esto significa... Sida. El gaiteiro. Sida el gaiteiro. Este curioso término sirve para designar aquellos coches de gran tamaño y carácter
ostentoso, como una limusina o un Batmobile. Ah, una muselina o una muselina Hummer. Ejemplo. Yo es que hablo muy bien, ¿eh? Menuda aiga que se ha comprado Hydroish. Vas en la envidia de la aldea. Va a ser la comidilla de la zona franca. ¡Qué grande! Vas a estar en boca de todos, el ladrón. Con el aiga ese. O sea, yo tenía una medicadena que se llamaba aiga también. Aiga. Desde la cheta. Y tú vas a unas bombas que se llamaban aiga. La aiga. Yo conocía a un colega que era árabe, que se llamaba, que tenía un aigua, ¿vale? Yo le decía, ¿dónde va Mohamed con el aigua? ¡Mójame con el aigua! ¡Mójame con el aigua! Y acababa chopado. Que parecía que había llovido. ¡Lluvia! ¡Mójame con el aigua! ¿La has pillado? ¿Te la has pillado, no? Yo también lo he pillado. Aunque a veces parece que no lo pille, pero sí, ¿eh? Bueno, pero ha quedado claro, ¿no? Que significa aiga, con sí, H, sí. A-H-A-I-G-A. Un coche de gran tamaño y carácter ostentos. Uy. Vale. Lo que viene siendo un 127, que un me da 600. Un mini, un 5000. Vamos con la siguiente palabra. Hipear. Hipear. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso es matar hippies. Lo primero, lo primero. La, 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 la. ¡Hostia, la metralleta, nene! Hipear no es mirar, ¿no? No, sotear, no tiene nada que ver con el movimiento hippie. Por el contrario, esta curiosa palabra significa hipar, gemir, gimotear, cantar con voz semejante a un gemido. Ponemos un ejemplo. Pero qué bien hipía Xavi cantando su nuevo tema. Hola, todo perdón, Rafa. Ahí está. ¿Eso es hipiar? Eso es hipiar. Eso es hipiar. Eso es hacer el gilipollas. Directo. Hola, ni. ¿Dónde está? Como hippia, como hippia. Vamos con la siguiente palabra, vamos allá. Venga, va. Venga. Está muy bien esto, ¿eh? A ver, Hydroish, ¿para ti qué significa? A ver, uah. Mamporrero. ¡Madre de Dios! Alguien que da mamporros, ¿no? El que le coge el tranca al caballo. ¡Hola, soy Chunorris! No. Hombre que dirige el miembro del caballo en el acto de la generación. No me jodas. ¡La divina! ¡Ay, qué grande! Yo no quiero decir nada, pero yo tenía una vida secreta antes de ser disc jockey, de ser panadero. La granjero, ¿no? O sea, que es el caballo. Yo aguantaba mortaderas de caballo. No, es broma. ¡Qué bárbaro! De ahí esos brazos, ¿no? Tengo mano de pelotari. O sea, que ya sabéis lo que es el mamporrero. Mamporrero. Ayuda, ¿vale? Ponemos un ejemplo. Tony M. fue contratado como mamporrero para ayudar a los caballos del establo de su tío. ¿Sí? Uy, ¿qué me estás con Tainer? ¡Atrás! No, ¡atrás! Un abrazo, Tony. Fernando, te acabas de ganar. Sintiéndolo mucho, querido amigo. Un hachazo. Una palicilla. Ha pillado tal Hydroish, coño. Uy, me ha salpicado la sangre, tío. Fernando, ¿estás bien? No pasa nada. ¿Estás bien? ¡Qué cómico, eh! ¡Hombre, Fernando! Una persona que merece una hostia, que a gusto te da, te quedas, ¿eh? Cuando la das. Es que ni se ven, ¿eh? Hostia, qué rápido eres, Xavi. Y atravieso el cristal, ¿sabes? De la pecera. ¿Puedo seguir? Sí, prosiga. Sí, puedo seguir, que si no me rescinden el contrato, ¿eh? Sí, joder. Vamos con la siguiente palabra. Yo me limpié el culo con el último contrato. No, seguimos, perdón. Venga, la siguiente palabra, murciégalo. ¡Ah! ¿Es un marciano, no? ¡Eso! ¡Tan, tan, tan! Eso, Fernando, doy fe de que mi hermano me ha corregido mil veces diciendo que se dice mal, que la digo mal. Y se dice, ¿cómo? Bien, ¿no? Bueno, vamos allá. Pero, espérate, ¿qué quiere decir murciégalo? Murciégalo. ¿Cuántas veces nos hemos reído de aquellos a los que les hemos oído pronunciar esta palabra? Como a mí, por ejemplo. Pues va a ser que estábamos equivocados, porque murciégalo es la forma original de la palabra murciélago. Toma ya. Hermanos, si me escuchas desde aquí, que te quede claro. Hombre, yo pensaba que iba a decir algo gordo, Que te den por, ¿sabes? Que te den por el as, ¿eh? No, por donde marcan los pepinos, eso, ¿eh? Eso sí que duele, ¿eh? Bueno, pero bueno, yo sinceramente no quiero que digáis murciégalo, queda fatal. Pero vale, pero que sepamos un poquito de cultura, que la palabra estaría bien. La última bofetada que he pegado en mi vida me parece que fue a uno que dijo murciégalo. Pues ya está, por eso, mejor que no os forcéis. ¿Sabe? Y seguiré dando bofetadas si es a una persona que dice murciégalo, ¿eh? ¿Se escucha con lo que dice murciégalo? Yo no he dicho, pero no se dice murciégalo. ¡No!
¡No! ¡Lo siento, Chávez! ¡Qué tonto es esto, de verdad! ¡Madre mía! ¡Ay, qué lástima! Ha pillado, pero bien. Venga, vamos con la siguiente palabra. ¡Órate! 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 ¿Hora tiene? ¡Órate! ¡Órate! ¡Órate el bullate! ¿Qué es eso? Bueno, otra palabra que parece más sacada de una... ¡Chaval! ¡Vaya movimiento de boca acaba de pegar! ¡Órate! ¡Órate es agujerear o algo! No sé. ¡Diga usted, señor! ¿Qué ha pasado? Se me habían caído hasta los cascos, ¿no? Casco de cascos. Una derrapada que flipas. Casco de cascos. Cascos de cascos. Álvarez cascos. Bueno, se utiliza para referirse a una persona que ha perdido el juicio, como la persona que la inventó, más o menos. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. ¡Ayuda! ¡Un orate me ataca! ¡Ay, cuidado! Pero atención. Pero un orate esto, es de... en ese caso no se puede usar. No, porque es de la Tierra Media. Porque no te va a ayudar ni el que... Míralo si has puesto el digger en la zona azul. Mira que está loco. Dice, que me ataca un orate. Claro, o sea, alguna eso es lo que veía yo los martes, ¿sabes? Suena chiste, ¿eh? Dice, ¿dónde eres? ¿De Barbate? ¿De orate? Me ataca un orate. Un orate. Bueno, alguna de estas palabras no las uséis. Depende con quién, porque os vais a quedar con menos amigos que Steve Urkel, ¿vale? O sea, venga, vamos con la antepenúltima. Sapenco. Sapenco, que no es zopenco en andaluz. ¿Ah, no? Era un sapenco. Ah, pues yo iba a decir eso. Digo, aunque... depende del territorio español. Aunque suena a insulto o a palabra despectiva, por su parecido con zopenco, lo cierto es que nada podría estar más alejado de la realidad. Este Uy. Vocablo no significa otra cosa que caracol terrestre con rayas pardas transversales. ¡Guau, chaval! Que alcanza una pulgada de longitud y es muy común en la Europa meridional. Ahí es nada. Que Uah. Te pires, anda. Ponemos un ejemplo. Mira a Boateng. Parece un sapenco detrás de Messi. ¡Tira, cómo le ha tirado! ¡Puñal en la sien! ¡Puñal en la sien! Venga, vamos con la penúltima. La penúltima, atención. Huevos. ¡Boateng! No, perdón. ¡Puñal en la sien! La penúltima, huevos. U-E-B-O-S. Con B. Huevos. Sí, huevos. ¿Esto qué significa? A ver. Hay que tener huevos para escribirlo así. Tal que así, sin H y con B, esta palabra, que si la escribiera algún amigo no dudaríamos en criticarle hasta que el mundo dejara de ser mundo. Hombre, y un bofetón se llevaría también. Una buena hostia se llevaría, ¿eh? Con el diccionario, ¡pam! ¡Golpe! Se trata de un arcaísmo que significa necesidad o cosa necesaria. Por ejemplo, tengo unos huevos de gran importancia. ¡Hostia, qué buena es! Modestia aparte, ¿eh? Qué raro es esto. Sí. O sea, la frase que has construido significa necesidad o cosa necesaria. No, esta no la he retocado. Esta como venía. Esto es así. Sí, nos acaba así de meter un gol por la escuadra. Vale. Bueno, venga. Y con los huevos en la boca nos vamos a la última. Sí, la última, venga. Venga. Ay, perdón. Hay que echarle ous, ¿eh? A mover. A mover. A mover. A mover lo que está haciendo. A mover. Otra palabra que parece más bien dicha por nuestro vecino del pueblo, pero no, esta palabra existe y significa nada más y nada menos que destituir, deponer a alguien de su empleo o destino. Pongamos un ejemplo. Ah, claro, sí, inamovible. Quiere decir, claro, es lógico. Es lógico, esta es bastante lógica, pero bueno, era para acabar un poquito con la sección. Ponemos un ejemplo, como siga con esta sección, a Fernando de C lo van a mover del programa. ¡Atrás! ¡Qué! Y hasta aquí la sección de... ¡Qué estás contando! Bueno, un aplauso para la sección de Fernando. ¡Bravo, Fernando! Cada día mejor. Grande. Cada día te quiero más. Ovi, 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 ova. Cada día te quiero más. Ovi, 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 ova. Vamos con la reta final. No os habéis equivocado, no es Radio Teletaxi, ¿eh? Seguimos siendo BCN Connection. Aquí en el ¿Qué barbián eres? Quítate huevo de la boca, ¿eh? ¡Botín! Bueno, amigos, ya aquí estamos a ratos. Mark Breeze. Sometimes. Madre mía, qué ruido tiene esto, ¿no? ¡Tremendo!
like running away. Brutal. Like driftwood afloat, it remains still the same. Each time I'm led further and further astray, it's all up to me, and I can't share the blame. Sometimes when the blue skies all turn into gray, I reach for the light as I try to explain. One day I will show you I'm here to stay. Volvemos más orates que nunca. ¡Aguanta! Perdiendo el juicio por esta música. Amigos, y en tomando la recta final con este Son Time. La contra suena tal que... A esta le falta bombo, ¿eh? Aquí tenemos una de las novedades que nos ha traído el señor Fernando DC. ¿Esto sea a Mickey Mouse? No. Sí, no, no. Mickey Rush. I'm gonna make it rain today. Madre mía, qué rollo, qué fiesta, qué tarantela, qué pasada. Amigos, Mickey Rush, Make It Rain. A todos y cada uno de los que estáis ahí os va a sonar, seguro que os va a sonar. Cuidado con esto, amigos. ¿Os drogáis? Hacer el scubri, 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 scubri. Hostia, el pingo valía para esto, ¿eh? Scubri, 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 scubri. Guac, guac, make. Que viene a ser todo el mundo a gritar y a hacer un poquito de ruido. Sonaba a bocina. El padre. La madre. Y el abuelo. ¿Por qué va tresillo esto? ¿Qué pasa?
Vamos a ir arriba, 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 arriba. Motherfucker. ¡Ay, lo que ha dicho! ¿Te has dado cuenta, no? ¿No te has dado cuenta igual que yo? ¿Lo he escuchado? Sí, 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 sí. Ha dicho, hijo de... No conoce a tu padre, ¿sabes? Dice, dice hijo de... ¡Hijo de la luna! ¡Hijo de la luna! Bueno, amigos, y antes de entrar hoy al programa, el señor Fernando de C me ha pedido que sonara un tema. Sí. Genaro. Ya me ha jodido toda la entrada que tenía aquí en el corto. Bueno, amigos, uno de los temas más bonitos que hemos tenido aquí en BCN Connection en esta última, quizá esta última etapa, ¿no? Este pequeño inicio que hemos tenido aquí en la FM. Sí, junto con el Say Something. Say Something. El tuyo también ahora. Cuidado que van viniendo temitas. Cuidado. Más que fresco. Cuidado. Sí, cuidado. Estamos aquí en BCN Connection. Cuidado. Están las llaves. Porque la vida puede ser maravillosa, Salinas. Y ahora ya tenemos llaves. No, ¿dónde están las llaves? La tengo en el bolsillo. Ya las tienes. Ya las tienes. ¡Jugo! Bien jugado, bien jugado. Esto de tener llaves y no tener que saltar la valla está más que bien. Ya te digo. Ya te digo, Rodrigo. Bueno, amigos, y vamos a ir directamente a este pedazo de temazo que hemos tenido aquí, uno de los más bonitos, sin lugar a dudas, de este 2015, y por qué no, uno de los más bonitos quizá de toda la historia de BCN Connection. Un cantado que te transmite melancolía y, yo qué sé, dulzura, algo tan bonito como es este Sí, Genaro, When the Last Bird Flies. Amigos, aquí tenemos cuando los últimos pájaros vuelan. Somos nosotros los últimos pájaros. Número uno, número uno. Y este tan bonito, este temazo, os lo dedicamos a todos y cada uno de los que estáis ahí al otro lado. Por vosotros, amigos. Gracias, amigos, gracias. Child dies, will we learn to breathe the air? Oh, oh, oh. Why are we doing this? Everyone, we can still make it. So the fire still burns, there's a tear. Amigos, porque después de la locura, aquí tenemos que demostrar que también tenemos un corazoncito. Y un poquito de cordura. Como para buscar la mejor música del mundo. Subiendo, amigos, subiendo. ¡Qué bonito es, amigos! ¡Qué bonito! ¡Qué forma más brusca de parar este temazo! ¿Queréis una pastillita? ¡Os drogáis! Para poneros a gusto. Amigos, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar ahí. Whoa, whoa. Why are we killing love?
¡Arriba, amigos! My sweet, beautiful heart, this is where we go. Y ahora quizá lo que viene ahora es uno de los momentos más mágicos de este tema. Algo subiendo un poquito a poco arriba, poquito a poco. ¡Qué pasada, amigos! ¡Qué bonito! Vaya viaje, ¿eh? ¡Guau, qué bárbaro! Vaya viaje. Me ha encantado. Mira, creo que me han echado y todo, ¿eh? Sí, te has hecho caquita. Es un poco cochinote, ¿eh? Brutal, brutal. Sentimental, profundo, con sentimientos. Que lo tiene todo. Maravilloso, espectacular. Fantástico, increíble, ¿no? ¡Una bicicleta! Este me tiene loca a mí también. Amigos, ya ahora tenía que venir el mío. Este Let Me Know, el nuevo Xavi BCN. Ya disponible, ¿no? Ya disponible. El cual tenéis desde hace un día y medio disponible en www.bcnmusicshop.com. Amigos, esto sí que es una auténtica, auténtica recta final. Recta final, amigos. Venga, amigos, acabas de romperlo todo. Un abrazo, Miguel. Ese Miguel comienza ahí. Pero qué pasada, por Dios. Muchísimas gracias, Sony. Ahora sí que, amigos, hoy no duerme nadie. Gracias, gracias y mil gracias por estar ahí.
Y ahora sí a cantar. ¡Qué pasada! Madre mía, tengo el corazón que va a salir del pecho. Me encanta, es que cuanto más lo escucho más me gusta, Tete. Es que es aquello profundo, va, me encanta. Estoy a punto de hipear y todo. Eso no era. De mirar el qué dices. ¡Ah, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos! Ah, digo, ¿quién es este que da golpes a los micros? Que hago ritmo ya con todo, ¿sabes? No, hombre, ahora hablaremos así. Haremos un tantam. El rollo Morse. ¿Alguien sabe Morse? A ver qué quiere decir esto. ¿Por qué? Si quiere decir algo, explicármelo, porque no tengo ni puta idea de Morse. Es una de las claves, porque se hundió el Titanic. Empezaron ahí con el ti, 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 ti. Y el otro decía, ¿qué coño dices? Y el otro carrusel, gol, ha marcado el Albacete. Y el Titanic hundiéndose, cuñado. Vale, vale. Lo dejamos aquí. Bueno, y a partir de ahora, familia. ¿Esto qué es? Ay, no sé. Has forzado ahí. Pero sí. Yo no he sido, ¿eh? Sonaba el school, ¿eh? Sí. Se ha colado por ahí el school. Me parece que era el school. Sí, sí, sí. Bueno. Atrás. Tenemos que darle un abrazo al amigo school. Un abrazote enorme. Calaverio. Calaverio lo ha llamado. ¿Por qué? ¿Un calaverio? Bueno, vale, cada uno le llama como quiere, ¿no? Calavera, calaverio. Yo le llamo amigo y tú le llamas calaverio. Atrás. Bueno, amigos, vamos a ir aprovechando y hacemos la listita. Ese saludito. Venga. A toda esa gente que ha estado interactuando en el grupo de Facebook a día de hoy, y jueves 21 de mayo de 2015. ¡Ole! Vamos allá. Vamos allá. Venga, empezamos. Chris, cariño, un besito. Bruxeta Sony. Bien. Perry Ferran. Bien. Maika Martínez. Bien. Ángel Guerra. Bien. Josep Puig. Bien. Die School. Bien. Chinchan. Bien. Santi Autet. Bien. Cruz Quijón. Bien. Die Yika. Bien. Pedro Maquinaria. Bien. Carla Pérez. Bien. Cristian Barbecho. Bien. Die Prados. Bien. Barbie. Bien. Annovita. Bien. Yolanda Díaz. Chica ha venido Novita. Bien. Sí. El pulpo a la feria, loco. Sí. Venga, va. Sí, bien. DJ Perdigón. Bien. Alba Urgey. Bien. Rosario Jurado. Bien. Isaac Moreno. Bien. DJ Sodec. Bien. Raúl Agudo. Bien. Boateng. Bien. Ubenax. Bien. Juani García. Bien. Iker Casillas. Bien. DJ Fraki y Sonia. Bien, bien. Chinchan. Bien. Víctor Delene. Bien. El Doctor Doolittle. Bien. Jordi OM. Bien. Daniel Grande. Grande. Bien. DJ Chronic. Bien. Daniel Shandri. Bien. Elise Resplandi. Bien. Marquilla. Bien. Nando. Bien. Nando, ¿no? Es... Sí, Nando. Nando. Nando, nada, ¿sabes? No tengo coche, Nando, nada. Bien, bien. La Tori. Bien. DJ Secret. Bien. Carlos Lima. Bien. Brisa Martínez. Bien. Nacho y Ronete, Superrete. Bien. Adrián, nuevo oyente de los locales, un saludito a Adrián. Un abrazo, amigo. Sonia Martínez. Bien. Jonathan Somovilla. Bien. DJ Seco. Bien. Fernando Moreno. Bien. Yeah. The Zone. Bien. Y Miguel Gómez. Bien. ¡Bravo a todos por estar ahí! ¡Grandes! Bueno, amigos, y como siempre deciros que ha sido un auténtico placer pasar esta hora y media, estos 90 minutos. Pero antes de irnos, vamos a hacer el sorteo, ¿no? Vamos a... ¡Ah, hombre, y tanto! El sorteo extraordinario. Primero vamos a decir el premio. Puede ser un super premio, puede ser un premio de mierda. Más que nada porque tenemos tres números de la 11... Vale, y en vez de dividirlo en tres partes, lo dividiremos en cuatro con la persona que gane el concurso del día de hoy. El que haya hecho la foto más graciosa, bueno, el que haya encontrado esa imagen más graciosa de algo que marque la hora, de un reloj, aunque sea Homer Simpson, con la cerveza. A ver, yo tengo dos. A ver. Vale, yo Hydroid sé que tiene la de la manzana. Sí, no me conoces, Chávez. Vale, yo tengo la del reloj con las posturas sexuales. A ver, ¿sabes? ¿Cuál es? Es muy educativo, es un reloj muy educativo. ¿Y tú, Fernando?
Fernando, 3, 2, 1. ¿Ninguna? Yo, el del gato con gafas este. Ah, no, que es el flyer de la radio. Hay un ganador, ¿no? Con vuestras dos propuestas ya vale, hombre. No. No. Di otro. ¿Más? Di otro. A ver. Tengo de todo menos tiempo, nene. Sí. Aguanta. Te quedan 3 minutos. Venga va, que se nos acaba el programa. Fernando, tic-tac, 3, 2, 1. Aunque os lo creáis, Fernando lo tengo el aquí de Technics, al lado, ¿eh? El de Technics, que es de Uvenax. Vale, pues estas tres personas van a tener la mitad de un cupón de un número que luego haremos una fotografía para a ver si nos ha tocado o no nos ha tocado. Perfecto, que la suerte te acompañe. Y deciros que la semana que viene el concurso que tendremos, o sea, el premio que sortearemos, va a ser increíble. Y nada más deciros que ha sido un auténtico placer, como siempre, estar con todos y cada uno de vosotros. Y la semana que viene, más y mejor, porque no somos el intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, familia. Gracias.